Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Por la lluvia, vamos a entrar un ratito acá a este lugar asombrano porque la verdad es que la lluvia está fuerte, Daniel. Y nos encontramos, mira, Daniel, con Katy Segovia, cursos y modelaje. Vamos a entrar a curiosear un poquito. Gente, acompáñenos porque yo sé que a ti también te gusta el chisme, yo sé. Pero bien, acompáñenos para ver esta super nota. Nos encontramos en la escuela de modelaje de la gran Katy Segovia y nos encontramos con las chicas muy guapas, de hecho, que nos van a enseñar a todos, bueno, para aprender un poquito más sobre el modelaje. Primero, chicas, preséntense ustedes, cuáles son sus nombres para toda la gente de Huancayo Pone que quiere conocerles, obviamente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Carolina, actualmente soy la Miss Simpatía de Huancayo. Obvio que sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Yamile Andaloro y nada. Hola, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Madaí, soy actual Miss Chanchamayo. Sí, ¿qué tal, Daniel? ¿Te parecen guapas las chicas, sí o no? Chicos, ¿ustedes recomendarían a toda la gente para que vengan a asistir aquí a esta academia de Katy Segovia? Por supuesto que sí, la verdad, la propuesta que está presentando Katy Segovia es realmente buena, ya que está enseñando etiqueta social, modelaje y así, para que las personas se puedan desenvolver mucho mejor. Sí, aparte de todo eso, ¿qué más podríamos acotar? ¿Por qué podríamos venir a la escuela de Katy Segovia y no irnos a otra academia de modelaje? Porque yo creo que Katy es muy conocida por hacer todos estos tipos de eventos aquí en Huancayo, todos los misses, y creo que qué mejor que seguir el ejemplo de ella, ¿no? Como ella lo dice, para eso no hay talla, no hay mucho que digamos el tema de, oye, tú eres bajito, tú eres esto, y eso es lo que acá nos van a enseñar, ¿no? De las más pequeñitas a lo más grande. Obvio que sí, ella que viene de Chanchamayo, una muy guapa, ¿te parece, Daniel, o no? Obvio que sí, que te cuentas un poquito más, ¿cómo fue el transcurso del Miss Chanchamayo? Cuéntanos un poquito para toda la gente, Huancayo Pone, ¿cómo fue la preparación? Bueno, yo fui hace 2015, Miss Perené, el cual conocí hace un año a Katy Segovia, el cual me enseñó muchas cosas, el cual me logró llegar al objetivo de Miss Chanchamayo. Ahora nos ofrece un paquete completo en unas vacaciones útiles con etiqueta social, maquillaje, fotos y pasarela para todos los niños, adolescentes y todos los que queramos aprender, vengamos aquí y vamos a aprender todos de cada uno. Gente, con Huancayo Pone estamos con Katycita, Katycita muy guapa, te vemos el día de hoy. Ay, gracias. Es como que, o sea, solo no, hoy me vengo. No, es que solo hoy te no te dejas de ir, cuídate. Por Dios, está bien, estoy guapa. Y felicitarte en sí, en primer lugar felicitarte por abrir tu escuela de modelaje. Sí, es nuestra escuela de modelaje y formación integral Katy Segovia. Estoy súper, súper contenta de poder aperturarla para los niños, niñas, adolescentes, señoritas y jóvenes. Y por qué no, también para las mamis y para los papis que quieran aprender modelaje, fotopose, conducción para televisión, peinado, autopeinado y maquillaje, etiqueta de mesa, que son los cursos que estamos dictando aquí. Para todas las edades en conclusión, Katy. Sí, por supuesto que sí. Alondra, por ejemplo, enseña modelaje a las más chiquititas, princesitas y príncipes. Zoe se encarga de los adolescentes, de teens. Y Yulisa Serina se encarga de modelaje ya para reinas y reyes, ¿no? Katy, entonces, ¿están para hombres, para varones? Sí, pues, vamos a verle la pasarela, ya, a ver, vamos, Aaron. A ver, chicos. ¡Ay, vengan, chicos, vengan, vamos! Voy, ya la extrañaba, ya. Ya la extrañaba. Vamos a verlo. Y Aaroncito, tú mismo eres, ¿ah? ¿Qué más? Ahí, por favor, Zoe, si le enseñamos. Yo voy a ser tu profesora, ya, yo voy a ser tu profesor. Mucha actitud tiene que ser acá. A la pasarela de hombre es distinta a la de mujer, ¿no es cierto? Así que vamos con la actitud. Thank you.
Hasta habrá una recompensa, Katy. ¿Ah? No, le debo dar su beca para que venga este día. Ay, ok, sí, ya estamos encaminados. Bueno, yo me matriculo ahorita mismo para aprender etiqueta social, modelaje, sí, foto. Sí, etiqueta social, fotopose, automaquillaje, autopeinado, modelaje, expresión oral, que es muy, muy importante. Obvio, para saber de ese momento. Entonces invita a toda la gente dónde estamos ubicados para que todos vengan de la gente. Atención, Girón Lima, 589 Huancayo, o me llaman, mandan un WhatsApp al 940-626264. Toda esta semana tenemos 2x1 de inscripciones, así es que vengan, que no solamente es para chicas, sino también para chicos. Los espero, ¿ah? Así es que por último, Caricita, ¿Huancayo pone o no pone? Ay, ¿Huancayo pone, chicas, o no pone? Pone. Pone. Así es que Huancayo pone. Bueno, yo quisiera que me enseñes en sí un poquito más sobre etiqueta social, porque creo que no estamos en nada, ¿no, Daniel? Muy bien, bueno, vamos a empezar con algo muy práctico, porque creo que la idea es que todo sea práctico para poder aprenderlo. Entonces, hoy día vamos a hacer un reto contigo. ¿Reto? Sin enseñarte nada, tú nos vas a mostrar un poco a todos tus televidentes cómo es que tú tomas asiento, cómo llevas los cubiertos a la boca con los diferentes alimentos, cómo agarras una copa, todo eso. Ya empezamos. ¿Te parece primero si te sientas? A ver, vamos a ir viendo y yo te digo si es correcto o no. Ya está perfecto. Ahora vamos a ver, Daniel, por favor, déjala que esté en lo correcto, ¿no? Ay, ay, ay. Ahí estoy. ¿Hasta ahora estoy bien? Hasta ahora estás bien, muy bien. Esa es la forma correcta de poder sentarnos. De una forma lenta, tranquila, no hay ningún apuro, ¿no? A veces como que todos nos desesperamos por la misma rutina que tenemos, pero lo importante es que cuando nosotros vamos a alguna ocasión social o alguna cena, un cóctel, debemos de tener todos estos conceptos básicos para poder quedar bien. Sí, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? A ver, Te doy esta copa a ver cómo tú lo agarras, ¿ya? Simplemente yo te la brindo. A ver, está. No estamos acostumbrados a tomar en copa solo en vasos nosotros. Solo en vasos. Exacto. Ahora vamos a agarrar la copita. ¿Así está bien? Sí, al momento que tomas, ¿cómo es la manipulación que tú tienes con...? Lo que tomo de esta manera, ¿no? Cuando ya estamos un poquito mal ya, de frente. Muy bien. No, te digo, Aarón, que estás muy bien porque, como explicaba hace un momento, todas las copas tienen un bastón, ¿cierto? Claro. El bastón tiene una razón de ser. El bastón es para que nosotros no agarremos, que muchas personas agarran así y calentamos el contenido que tiene, ya sea un champán, ya sea un vino, etcétera, de bebidas que podamos tener. Entonces, es para eso y tú lo has hecho de forma muy correcta, pese a que siempre tomas en vaso. Feel so high.